Hola a todos, yo soy Jarlene y yo soy su presentadora de Epic TV. Así que hoy les brindamos un otro segmento. Como dije, yo soy Jarlene y yo soy Natalia, así que bienvenidos al show de Epic Teen. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de entretenimiento, como todas las mañanas. Entonces, bueno, el primer hecho que pasó esta semana fue que Drake, como ya habíamos hablado anteriormente sobre él, Drake rompió el récord de las nominaciones en los American Music Awards. Él tuvo más de 13 nominaciones, ganándole a Michael Jackson, imagínate. ¡No! ¡Sí! Ah, yo soy súper fanática de Michael Jackson. Sí, entonces, ya lo habías comentado, no, me acuerdo. Yo no lo puedo creer, porque Michael Jackson tuvo 11 nominaciones en 1984. Y ahora, exacto. Ahora Drake tiene 13 nominaciones en el 2016. Sí, es algo muy como que... Sí, como histórico. Claro, histórico porque imagínate, y no solo eso, pero imagínate Drake cómo se sentirá al decir, porque obviamente Michael Jackson es un artista icónico que mucha gente, o sea, todo mundo conoce a Michael Jackson, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, imagínate cómo se sentirá Drake al decir, wow, yo puedo decir que... Yo rompí el récord que tenía Michael Jackson de 11 nominaciones, como ya habías comentado anteriormente. Entonces fue algo muy interesante. Le ganó por dos. ¿Por dos? Claro. Por dos nominaciones, pero dos nominaciones son dos nominaciones. Sí. Sí, dos nominaciones más. Entonces yo creo que como Drake es un... Ya como hoy es más diverso, entonces él es muy urbano, ¿no? Sí. Muy urbano y pues yo creo que... las nominaciones que Michael Jackson no pudo llenar, Drake las llenó. Sí, y es algo muy como halagador que tanta gente apoye a Drake, porque obviamente las nominaciones lo hace el público, los fans, ¿sí me entiendes? No es la compañía en sí, sino la gente, el público vota, hace sus nominaciones, sus votaciones, entonces es algo muy... si yo fuera Drake me sentiría muy halagado, muy halagado, demasiadamente halagado, muy halagado, honestamente. Y también aquí estoy viendo de que he dropped an album, o sea, él sacó un álbum que se llama Views, ¿verdad? Sí. Entonces dice aquí que ha sido el primer álbum de Apple Music en la historia de que ha alcanzado un billón de downloads, ¿no? De streams. Wow. Uh-huh. Imagínate. Un billón. Eso es demasiado. Es mucho. Es demasiado. Y imagínate, un billón. Obviamente, eso es en más parte del mundo, en toda parte del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, que es donde ha pegado más, pero es algo muy como interesante. Sí, entonces eso es ya mundialmente. Sí. Wow. Ya se está dando a conocer, me imagino. Congratulations. Aplaudo. Bueno, y seguimos. El segundo hecho de hoy, del entretenimiento, es que, imagínate, tú sabes qué es CoverGirl, ¿verdad? La revista de CoverGirl es una revista súper popular. Sí, súper. ¿Verdad? Sí, y usualmente... es mundial. Usualmente lo que hace la revista de CoverGirl es que ellas, o la revista, en la portada ponen a una muchacha o a una mujer muy bonita, muy bella, que dé como, que esté como promocionando lo que es el maquillaje de CoverGirl y todo eso. Entonces, para estar en la portada es como algo wow. Sí. Y bueno, lo que pasó esta semana es que CoverGirl puso a un hombre, por primera vez en la historia de CoverGirl, mira, ahí está la foto para que todos vean. Oh my God. Sí. He's so cute. Sí, él se llama James Charles y es un muchacho de 17 años. Es un artista de maquillaje, obviamente, como lo vemos. Y ha dado un hit mundial porque, si ves, él pone muchos videos en YouTube. Mm. Es muy famoso en las redes sociales. Mucha gente lo conoce. Mm-hmm. Entonces, es algo... Mira la estructura de esa cara. Claro. Es algo muy... Sí. Sí. Y mira las cejas, muy bien definidas. Los ojos, los labios, la nariz. Todo. Todo. Y bueno, sí, entonces esto me hizo... también fue como un hecho muy interesante de que CoverGirl por primera vez en la historia hubiera puesto a un muchacho. ¿Y fue él? Sí, y Rompió récord. Otra vez. ¡Historia! Claro, obviamente es historia porque
cuando es primera vez, sí. Eso va en los libros. Ajá, van los libros. Él puede decir, yo rompí récord, yo fui el primer hombre que me pusieron en una revista cover. No solo en la revista, en la portada. En la portada, sí. En la portada, porque en la revista sí hay, o sea, han estado varios hombres de sexo sí. masculino, pero en la portada nunca había sido. Sí, entonces él ya es considerado un cover girl. Sí, cover wow. boy. Cover boy. Bueno, y la seguimos. El tercer hecho de esa semana es de Janet Jackson, que curiosamente otra vez a la familia de los Jackson volvemos. Entonces ella anunció públicamente de que ella está embarazada. Uh-huh. Claro que sí. Entonces no solo es el hecho es que de que esté embarazada, sino la edad. Sí, tiene 50. Tiene 50 años, entonces cuando yo escuché esto fue como que, wow, ok, tiene 50 años y apenas está esperando, o sea, está embarazada. Sí. Entonces, es algo muy riesgoso y me dio como, sí, porque, como nervios. Porque habían dicho en todos los medios de que era muy riesgoso por su edad. Mira, aquí está una foto de Janet Jackson con su esposo. Con su esposo, sí. Ajá. Sí, porque ya a esa edad dicen que es muy riesgoso tener un bebé. Claro, pasando los años, en la edad de 35. Pero se ve muy bien para tener 50. La verdad, sí. ¿Será que sí? Sí, no parece de 50. No parece de 50. Pero obviamente el cuerpo sí. Reacciona de, sí. de 50. Sí, obviamente. Entonces, obviamente. Sí, entonces fue algo muy curioso porque yo no me acuerdo que un artista así... pues súper, súper popular y reconocida, hubiera salido con algo así, ¿sí me entiendes? Sí. Porque usualmente cuando, o sea, tienen los mejores médicos, los artistas, entonces, obviamente le ¿cómo se advice? Le dan consejos. Le dan consejo de sí. que si, cuando pasas de tal edad, ya es muy riesgoso. Entonces, sí. se me hace muy curioso de que ella lo hizo, ¿sí Ajá. me entiendes? Entonces, bueno... Yo creo que vino por una sorpresa para ella. Porque sí. No creo. Ella no tiene hijos, ¿verdad? No. Sería el primero. Sería el primer hijo. Wow. Sí, entonces. Wow. Ojalá que le vaya muy bien. Sí, ojalá. Ojalá le vaya muy bien. Que los ángeles acompañen. Bueno, y la siguiente nota es que, ¿sabías? En Dallas, lo que pasó en Dallas en esta semana fue que habían dos reporteros. Una muchacha que era de origen del Medio Oriente, pero se veía hispana. Uh-huh. Y otro muchacho reportero que era de color. Uh-huh. Y entonces ellos fueron a grabar una nota. Y cuando sacaron todas sus cosas, hicieron todo el setup, iban a empezar a grabar la nota cuando de repente llega el policía. Uh-huh. Y entonces ellos están como que, ok, ¿qué hicimos? Entonces... Lo que resulta es que alguien les llamó a la policía. ¿Para y ellos qué? Preguntaron, ¿pero por qué? ¿Por qué razón? No estamos haciendo nada malo, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que pasó fue que la persona llamó a la policía y dijo que había una muchacha que se veía hispana y un muchacho de color en una van blanca cerca de una escuela con una cámara. Mira, ahí está la foto. Are you serious? Sí, oh, es en serio. God. Esto pasó en Dallas en esta semana. Solo, literalmente solo por su raza. Sí, bueno, como lo habían describido, era por la raza, por la van blanca, porque usualmente tú sabes que la van blanca es como... Pero ni es van blanca, es una SUV. Y se ve del año. Exacto, entonces, pero tú sabes lo que hay con ese estereotipo de las van blancas, sí. que son misteriosas y que van a robar niños y bla, bla, bla. Ajá. Entonces, esto fue lo que dijo la señora, mm. o el señor que le llamó a la policía. Entonces, esta muchacha, lo que hizo fue, se tomó una foto con la van, con la cámara y con su compañero, Ajá. y la puso en la red social de su Twitter. Ajá. Y ella le... Lo hizo como para dar humor, pero también para crear conciencia sí. a lo que está pasando en el mundo ahorita, porque todavía existe la discriminación, sí. obviamente. Mucho. Ajá, exacto. Entonces, ella se tomó esta foto
Y la puso en Twitter y dijo, jaja, estaba como contando, pero como con chiste, Con como, chiste. jaja, lo que me acabo de pasar, resulta que esto y esto pasó, la, la, la. Y Se se hizo tomó, viral. lo sí, tú sabes que en Twitter, cuando le pones retweet, eso todo mundo lo ve. No, cuando le das retweet, es tus seguidores y otra persona le da retweet, o los seguidores tuyos, más los otros, entonces eso se crea. Crea como un círculo Sí. y así es como se dan las cosas y se dan virales. Ajá. Entonces, fue algo muy interesante porque Wow, imagínate solo. Sí, es que veo a una muchacha hispana y a un pero lo que hombre de pasa es que ni color. siquiera ella era hispana. Sí, ¿Sí me pero entiendes? supuestamente se veía hispana, Sí, se ¿no? veía. Eso fue lo que le dijo el policía a la Entonces, muchacha. ahí ya viene la discriminación. Porque, ¿qué pasa? Oh, porque ni la ven, no era Ben. Era una Sí. SUV y se veía del año. Entonces no entiendo. No entiendo. Sí, no, no, no da como la. No la encaje. Ajá, el encaje no está ahí. Bueno, tenemos Otro tema. otro tema. Resulta que ahora, ¿sabes lo que es la selfie sin manos? Ah, sí, la que la hacen así en el espejo. Y Sí, luego toman la foto. ajá. Y Sí, entonces esto esa foto es la. se fue como viral también porque toda la gente lo está haciendo ahorita. Como tú sabes que siempre todos los años sale algo como el Cinnamon Challenge, Sí, todos los años. el challenge de no sé qué, no sé qué, el que te ponías, que te echabas el agua, es todos esos challenges. Entonces ahora está esto de que la selfie sin manos. Manos. ¿Qué es eso? Y mira, ahí está la foto sobre un ejemplo que tenemos sobre la selfie sin manos, que es una niña que, o sea, le puso para tomar la foto y dejó el teléfono ir sin las manos. Entonces, pero muy de buenas porque, o sea, salió perfecta la foto, no Sí, salió ni salió, no, o sea, borrosa. salió como si alguien lo Lo estuviera estuviera, ah, lo estuviera. agarrando. ¿Verdad que Misterioso. sí? Sí. No, vi yo creo que la foto originaria de la persona que empezó esto. ¿Sí? Sí, era un muchacho, ¿verdad? De anglosajón, de raza anglosajona. De que él dice, hoy tuve el mejor día de mi vida, entonces por eso me estoy dando yo un high five. Me tomé una foto de yo dándole. Entonces yo creo que dejó de ir el teléfono y pues él así sale entre el espejo y el teléfono así. Y algo así. Pero esta sí estaba No. borrosa. Ah, Ah, sí, okay. pero. Pero curioso porque esta no salió borrosa. Sí, no sé en qué cosiza, porque unas sí salen muy borrosas y otras no. Yo creo que unas se alcanzan a enfocar más que otras. Sí, pero wow, no sabía ese dato Sí, sobre era. que Yo por solamente eso. yo voy a Sí. le voy a dar un Ajá. choque a las 5 porque tengo un buen día y se le cae el teléfono y ahí empezó todo. Sí, ahí empieza todo. Se tomó una foto con él dándose un high five. Y pues él dice, es que yo he tenido el mejor día de mi vida, así que me estoy dando un high five y deja ir el teléfono. Y pues es una selfie de él dándose. Pero lo que pasa es que, pero, o sea, mi pregunta a lo que vengo es, ¿esa era su intención? ¿Tomarse la foto ante el espejo haciendo eso? Ahí se ve que sí. Que sí es O su sea, él lo hizo intención. a propósito, es a lo que vengo. A propósito, sí. Ok. Porque él había tenido un buen día, entonces él se quería dar un high five él Ah, ok, mismo. Y quería tomarse una foto. él quería ver eso. Ajá. Wow, ok. Sí. Entonces yo creo que ahí empezó todo. Porque ya todo el mundo lo está haciendo. Sí, claro, porque obviamente uno dice, bueno, él lo hizo, yo también quiero ver si lo puedo hacer. Entonces, Ya todo el mundo lo está haciendo. es una cadena, Es una cadena. como de dominó, Sí. cuando ta, ta, Entonces. ta, 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 ta. Bueno, hablando de teléfonos, otro dato muy interesante y muy riesgoso también fue lo del Samsung 7, ¿Qué pasa? Galaxy 7. Sí, no, no escuchaste, está en todo los medios de comunicación porque se está emprendiendo. Ah, en fuego, Ajá, el Note, ¿no? El más sí, grande, se sí. están incendiando los teléfonos. Sí, Entonces están escuché. diciendo que por favor traigan todos los teléfonos. Mira, ahí está la foto de ese celular todo quemado. Y porque cuando yo tenía un Android antes, sí se Se recalentaba, recalentaban sí. mucho. Pero lo bueno de los Android que teníamos antes era que uno le podía quitar la batería.
muy fácilmente. O sea, no tenía que con un destornillador especial, nada de eso. O sea, era solo quitarlo y ya. Entonces no era un problema así grande. Pero mira, cuando uno no le puede quitar lo de atrás para dejarlo enfriarse, eso es lo que pasa, se recalienta. Ah, entonces los nuevos Galaxy Note los habían hecho así como estos, como que no se pueden abrir de atrás, ¿o no sabes? No estoy segura, pero a lo que vengo es, por ejemplo, los iPhones no se pueden no se le puede quitar lo de atrás si no tienes un destornillador especial o un útil especial. Entonces, imagínate, si esos teléfonos se recalientan y uno no le puede quitar lo de atrás, pues cosas así van a pasar, claro. Entonces sí, es algo muy riesgoso. Y obviamente, como fue el último celular de Android, de Samsung, perdón, que sacó, todo el mundo quiero comprar. Los Team Androids, quiero comprar. ¿Cómo? Como que quieren comprar el... Por ejemplo, cuando salió el iPhone 7, que hizo todos las personas que tienen iPhone. Quiero el 7, porque es lo más nuevo, es lo normal. Ajá. Pero entonces... Obviamente, cuando sale el último teléfono de Samsung, todos los que tienen Android y no les gustan los iPhones, corrieron a comprar ese teléfono. Entonces, ahora resulta que como se están quemando... O sea, pues ya dijo que se vayan a una iPhone. Perdieron, ajá. No, tampoco. ¡Wow! Que estés usando tu teléfono y que explote en tu mano. Sí, muy, muy, es muy riesgoso. No. No solo... Bueno. Sí, obviamente lo que tú dices, que se explote, no sé, que se prenda en la mano porque te puedes quemar. Pero, ¿qué tal que tú estés en la casa confiando que el teléfono se va a incendiar? Porque es exactamente, es algo que uno no dice, cuando uno piensa en teléfono, uno no piensa en fuego. Sí, no, ahí está, no es algo, y no hace nada. Ajá, exacto. Entonces, imagínate que esté ahí. Estés viendo un show en tu teléfono o algo que tenga un poquito más de recargo, ¿sí me entiendes? Y de repente tú volteas y estás haciendo otra cosa. Y volteas otra vez. Y volteas otra vez. Y está en llamas. Y está todo en llamas. Y lo más peligroso es que, ok, está en llamas. Y también los niños. Pero puede empezar a crecer y se incendia todo. Y también los niños usan, los niños chiquitos. Crecen con teléfonos. Sí. Imagínate. Claro, y más los niños que están creciendo ahorita. Cuando tú ves a un niño, literal, ¿qué es lo que ves? Una tableta, el teléfono, que quiero juegos, que quiero lo otro. Y obviamente si hay programas especiales para los niños que para que puedan aprender los colores, los números, cosas más rápido en los teléfonos o en la tecnología de ahora. Pero es muy diferente porque... Yo crecí con muñecas y con esos Game Boys. Ah, sí, yo me acuerdo de eso. Imagínate, o sea, el nivel de tecnología como ha avanzado. Sí, y tarjetitas, ¿te acuerdas las tarjetitas? De antes, niños? Ahorita, ahora, las tarjetitas esas que tú estás mencionando son las aplicaciones que uno le puede download en tu teléfono. Entonces es como que... Sí, ya nada es lo opuesto, Cato, ya es virtual, ¿no? Ya todo es internet. ¿Te acuerdas de esos, no sé si tú te acuerdas de esos skateboards que usaban los niños? Ah, sí. Que los usaban con esos dos dedos. Ajá. Imagínate esa manera de entretenimiento que teníamos en nuestro tiempo. Sí. En estos, sacábamos cosas así, o sea, no de tecnología, era algo como simple con las patinetas, sí. Volteándolo y haciendo como trucos con las manos, o sea... físicamente. Y ahorita ya son teléfonos que explotan. Sí, ahorita no que explotan, pero o sea, los juegos en los teléfonos, ¿tú qué haces? Ti ti ti, eso es todo. Ta ta, o arriba o abajo o la. O sea, ya no es para el otro. Ya no es así que uno lo haga físicamente con verdaderamente la patineta, sino todo es en el teléfono. Sí, ya todo es cibernético. Cibernético, sí. Y es si nos ponemos a pensar, nuestro teléfono tiene todo, literalmente todo. ¿Quieres email? Ahí está. ¿Quieres llamar? Ahí está. Para mensajes, para internet, para red social, para tomar fotos, para grabar. ¿Quieres ir a ver a China? Google Maps. Sí. ¿Quieres un mapa? Tiene todo. GPS. Todo. Es una creación espectacular. Obviamente, imagínate hace 50 años o hace, digamos, 20 años. Uh-huh.
¿Tú crees que alguien había pensado que la tecnología hubiera evolucionado tanto? Sí, y va a evolucionar más. Y más. Sí, imagínate si en un span, en un tiempo de 20 a 30 años, que es lo que cuando estaba empezando dio el boom de la tecnología. Sí, porque en ese 20 años, porque el internet no se fue usando hasta los 2000, ¿no? Sí, ahí es cuando empezó todo. Sí. Entonces, imagínate si en el tiempo que tenemos que tuvimos ahorita de 20 años, tenemos ya el iPhone o los teléfonos que tienen todo, casi todo, literalmente. Sí. Todo. Ah, FaceTime. Te puedes ver con personas que están a través del mundo. Y también, también lo que yo he notado es que las aplicaciones de Snapchat y las aplicaciones así, si tú no quieres ya pagar por teléfono, por línea de teléfono, no pagas porque puedes ir a Snapchat y puedes hablar con personas al otro lado del mundo. No. Sí, hablo en serio. Sí, hablo en serio. Hablo absolutamente en serio. Yo el otro día estaba hablando con una amiga de California por medio de Snapchat, pero vía telefónica. Wow, no me sabía esa. Sí, y esto es para como FaceTime, ¿cierto? Sí. Mira, aquí para que vean, esta es la aplicación de Snapchat y aquí está el teléfono y también aquí puedes hacer FaceTime si tú quieres. Wow. Sí, y no pagas. Solo necesitas solo con internet. Solo con internet. Y ahora wifi hay en todo lado, literalmente todo lado. Sí. Encuentras wifi fácilmente. Uh-huh. Entonces te puedes conectar sin problema. Sin problema. Ajá. Sí. Es increíble todo cómo ha avanzado todo. Ok, ahora, yo creo que vamos a ir a un corte comercial. Así que si por favor, todavía manténganse pues aquí porque venimos con más. Así que regresamos. Te recomiendo a Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita y hasta en tu casa te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda el 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Y recuerden, amigos, se lo recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. En caso de un accidente, párese inmediatamente, atienda a las personas heridas y si es necesario, llama 911. Anota la información de los vehículos, los involucrados y los testigos. Nunca, nunca, nunca tome un acuerdo verbal, tome fotos de los coches y llame a la policía para hacer un reporte. Amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Planeando salir de viaje, es importante que tenga en cuenta lo siguiente. Si quiere evitar chocar por pérdida de visibilidad o sobrecupo, asegúrese que su vehículo sea lo suficientemente cómodo para sus hijos y acompañantes, así como también tener espacio prudente para sus maletas y objetos que lleve con usted. Las explosiones de llantas son muy comunes en las carreteras. Por eso es prudente revisarlas antes de salir y cambiarlas si ya están gastadas. El buen funcionamiento del motor es indispensable para un buen viaje.
Revise el agua, el aceite, la batería y los frenos. Cualquier problema en la carretera o en un accidente general, llámanos. Ayudamos a clientes en todos los Estados Unidos y la República Mexicana. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. ¿Estás aburrido de que no resuelvan tu caso de inmigración y que no te cumplan? Entonces necesitas al abogado de la raza Cristóbal Galindo, un abogado amigo, responsable y en tu idioma. Consultas de inmigración, ciudadanía, DACA, DAPA, entre otras. Y lo mejor, la primera consulta totalmente gratis. Llama ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Llama ya. Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Hola amigos de Epic TV, aquí regreso, yo soy su presentadora Yarlene, y ahora vamos a comenzar con un tema de que probablemente todos sabemos, y yo sé que todos sabemos de los restaurantes de comida rápida McDonald's. Claro que sí, todos sabemos, sí, en todo el mundo, todo porque el mundo, cada hay rincón. McDonald's en cada parte del mundo. Cuando yo fui a Europa, cuando estaba viajando, había McDonald's en todo lado. Uh-huh. O sea, esa corporación es masiva, es súper gigante, sí. Literal. Ha crecido inmensamente. Entonces, ¿cuál era el hecho que nos ibas a dar? Ok, ahorita? Bueno, el primer, esto es un hecho que se dio, que uno de cada 8 personas en el mundo ha sido, es una estadística, que ha sido empleado de McDonald's. Wow. Entonces te imaginas, son, o sea, billones, del mundo entero. Cada aquí una de 8 personas. Sí. Wow. Entonces esas son las estadísticas de uno de cada 8 personas en el mundo ha sido un empleado de McDonald's. Entonces McDonald's ha tenido el empleo más gigante en la historia. Wow. De todos los empleos. Eso es algo muy interesante porque, o sea, digamos, ponemos a 8 personas aquí. Ajá. Y una de esas 8 personas, digamos, estadísticamente, ha sido empleado por McDonald's. Sí. ¿Mm? Y pues ahí, pues hay pues billones de personas en el mundo. Entonces, cada 8 personas, imagínate cuánta gente no se hace. Uf, demasiada billones. Gente, pero impresionantemente. Sí. Y otra cosa sobre McDonald's es que ellos cada año, ¿cierto? Cada uh-huh. año, ellos gastan más de 2 billones de dólares. Solo en propaganda. En propaganda, sí. Solo en propaganda. Ajá. Y es, imagínate, 2 billones de dólares. Billones de dólares. Imagínate qué tan rica la corporación ha de ser. Claro, obviamente, si me estás diciendo de los empleados, que es uno de cada 8, para uno poder pagarles a todos esos empleados, que obviamente han empleado a demasiada gente, para uno poder pagarles, tiene que tener la manera de, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, y no solo eso, pero como han crecido tanto en todas partes del mundo, entonces ellos les llega ingresos de todo lado. De todo. Entonces, tienen el dinero para pagar los 2 billones, así que y pues que lo hagan, ¿cierto? Como su comida es súper, o sea, no es comida rápida. Y no cuesta mucho. Entonces, imagínate, el dollar menu y todo eso. Ah, sí, eso ya lo han incluido, porque yo creo que por un tiempo McDonald's, el negocio se fue un poquito para abajo porque mucha gente salía muchas cosas sobre esa compañía, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero no le quita, obviamente, todo el mundo sigue agarrando y va a comprar. Si no son las hamburguesas, son las papitas. Son los chicken nuggets. Si no son los chicken nuggets, son las malteadas que tienen de Oreo, sí. Que son súper deliciosas. Uh-huh. O sea, tienen varias cosas, muchísimas cosas para dar. Sí. Y no solo eso, también tienen desayuno. Sí. Entonces, imagínate. Es mucho. Y también, algo que tú no lo vas a creer, yo creo. Han hecho estadísticas, ¿verdad? Han hecho estadísticas de que
¿so conoces el payasito, el Ronald McDonald? Sí. Ok, entonces el Ronald McDonald, lo que pasa es que a muchos niños, y ¿sabes cómo muchos niños agarran el Happy Meal y todo eso? Sí, obvio, cuando pues yo conoce, era pequeño yo también sí, siempre iba a agarrar el juguetito, Happy Meal. El juguetito. Por eso, por el juguete. Sí, entonces muchos niños alrededor del mundo conocen a Ronald McDonald. Sí, el payasito. Entonces ellos hicieron unos estudios de que pusieron una cruz religiosa de la católica, que es la religión más reconocida mundialmente. Sí. Y pusieron una foto de Ronald McDonald. Y muchos niños, más niños nombraron a Ronald McDonald que sabían quién era Ronald McDonald. No, que la cruz. Que la cruz. ¿En qué parte del mundo? No sé. No me preguntes, pero hicieron esa estadística de que ellos reconocieron el logo de McDonald's y el payasito más que la que el símbolo de que la el símbolo cruz. De la cruz de católica cristiana. Wow, qué interesante. Ajá. Entonces, imagínate el impacto que esta compañía a todos los niños, porque a lo que te estaba comentando ahorita, que yo también cuando era pequeña, ellos antes hacían como unos juguetes, pero de un tema, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando ibas, te daban un muñequito sobre el tema, por ejemplo, una película nueva que salió, lo que me dio a mí, lo de la fiebre esa que tenía de McDonald's, porque quería y tenía que tener mi... Todos los juguetitos, porque sí, eran de colección. Pero lo que era fue cuando salió Cars. Ah, cuando salió la película sí, sí, de Cars, me acuerdo. Quedaban esos carritos que tú hacías así y salían... Ok, yo quería Sally, yo quería Lightning McQueen, yo quería a todos los yo quería a todos. Entonces siempre decía, ok, vamos a McDonald's porque quiero ir a agarrar un Happy Meal cuando era pequeña, cuando apenas salió la primera película de Cars. Entonces, si agarraba repetido, sí, porque pedía que me lo cambiaran. Porque son usualmente los niños que piden y que quieren ir a McDonald's, entonces obviamente los padres los van a llevar. Sí, uh-huh. Y van a decir, bueno, ok, yo voy a, vamos a McDonald's, ok, supongo que agarro una hamburguesa, uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, los niños es como que un empuje a que también sus papás gasten. Vayan, ajá, y gasten, porque si tú estás en el drive-thru de McDonald's y tienes hambre y quieren ir a comer, y el niño dice, quiero un Happy Meal, ¿verdad? Tú vas a decir, bueno, yo también agarro una hamburguesa porque ya estamos aquí, ¿sí uh-huh. me entiendes? Entonces, eso también es como un incentivo para que empujen, gasten. Y pues mucho, porque como ya habíamos dicho, ellos también gastan mucho dinero en propaganda. Entonces, ellos saben lo que están haciendo. Sí. Porque así como lo que gastan en propaganda lo sacan en un día, o si no en dos, o si no en una semana. Sí, y fue algo muy estratégico, uh-huh. estratégico porque... es muy inteligente porque niños siempre van a ver, siempre van a ver niños. Y si tú agarras el Happy Meal, los chicken nuggets y las papitas, que nos encanta a todo el mundo, y le metes un juguetico, imagínate. Sí, todos los niños van a querer ir. Entonces fue algo muy inteligente que hizo esta compañía de meter eso de los niños. De los juguetes, sí. Porque también ahí voy para lo próximo, de que McDonald's es la corporación que... tiene más juguetes mundialmente. Porque tú pones a Toys R Us, ¿verdad? Todas esas compañías. Sí. Imagínate, ¿cuántos juguetes no tiene esa corporación que pone en todos sus Happy Meals o whatever? Y avanza, porque es el le distribuyen más juguetes a McDonald's que cualquier otra compañía. ¿Ah? Las corporaciones de juguetes. De que juguetes. Se especializan en juguetes. Sí. Uh-huh. Le dan a McDonald's más que todo. Más que todo. Imagínate, las tiendas que se especializan en juguetes no tienen la cantidad de juguetes que McDonald's tiene para darle a los niños. Ah, ¿me entiendes? Yo estaba entendiendo mal. O sea, McDonald's tiene en su, digamos, inventario uh-huh. Juguetes, más juguetes que una tienda como Toys R Us, que es específicamente de juguetes. De juguetes. ¿Es lo que estás diciendo? Sí. Es the world's largest toy distributor. O sea, el distribuidor de juguetes más grande. Wow, qué interesante. En el mundo. Pero imagínate, obvio, si uno, si un niño va y agarra su Happy Meal y no encuentra un juguete, ajá. ¿Qué vas a decir? ¿Dónde está mi juguete? Obviamente, imagínate, cada niño en el mundo uh-huh. donde hay McDonald's y pide un Happy Meal, le tienen que dar su juguete. Sí. Entonces, ¿cuánto no hay? Imagínate.
imagínate. Demasiados juguetes. Y también habían hecho otra estadística de que más de 75 hamburguesas son vendidas cada segundo por McDonald's. ¿Segundo? Segundo. Más de 75 hamburguesas. Más de 75 hamburguesas. Uh-huh. Por están, segundo. Están haciendo en este momento vendidas. Sí. ¿Por segundo? Por segundo. Imagínate cuánto dinero no están haciendo ahorita. Es muchísimo. Sí, sí, demasiado. Sí, 75 por segundo. Hay 60 segundos en un minuto. Entonces son más de... imagínate, cada hamburguesa... Demasiado. Demasiado. A ver, hazlo por un minuto. Ok, 60 por 75. 4,500 hamburguesas por minuto. Minuto. Ok, son las 11:40. A las 11:41, 4,500 hamburguesas han sido vendidas. Han sido vendidas. Y eso no incluye papitas, eso no incluye bebidas. No incluye malteadas. Sí. No incluye ensaladas. Ajá. Sí, imagínate. Ah, y eso es lo que tampoco sabías. ¿Qué? ¿Sabes cómo muchos se ríen dizque de que, oh, eres un manager, vas a terminar en tu vida siendo un manager de McDonald's? Sí. ¿Verdad? Es que es muy... muy, es como un chiste, típico, básicamente. Sí, es muy típico, pero lo que no saben es que los managers de McDonald's sí estudian. Y en una universidad específica, porque hay una universidad para McDonald's y se llama la Universidad de la Hamburguesa. Hamburger University. Yeah. ¿Es real esto? Es real. Está localizada en Chicago, Illinois. Wow. Y es para entrenar a los managers... O a los que van a agarrar... O los que aspiran, ¿cierto? Sí. Los que aspiran a ser managers. Los que aspiran a ser managers o los que van a ser dueños de una franquicia. Tienen que ir a esta universidad para agarrar su certificado. Y aquí lo vamos a enseñar. Es literalmente un certificado de que tú estudiaste. Ajá. En Hamburgerology. Look. Bachelor. No, uh-huh. No. Yeah. ¿Dónde dice? Ahí, abajo, mira. Bachelor of Hamburgerology. Hamburgerology. Yeah. Es un diploma de la... De McDonald's Hamburger University. De la Universidad de Hamburguesas de McDonald's. No lo creo. Sí. No lo creo. ¿Sí? O sea, un certificado de hamburgología. Sí. ¿Qué es eso? Hamburgología. O sea, obviamente cada persona que ve esto es... ¿Qué es esto, por Dios? Sí, no, pero es real, sí, estudian para, sí, y más de 80,000 estudiantes han ido a esa escuela. Wow. Ajá. Imagínate, o sea, venden hamburguesas, uh-huh. Hacen esto, hacen lo otro, uh-huh. Hacen fundraisers, fundan una institución escolar, uh-huh. Y obviamente las clases no van a ser gratis, van a cobrar para que tú vayas, te van a cobrar para que tú agarres, sí, tu cobran, certificado. Obviamente. Entonces, obviamente, imagínate cuánto dinero no le está llegando, sí, a esta corporación. Pero imagínate, si ese manager va y hace, y sea un CEO, ¿verdad?, de McDonald's, porque de aquí ya es cuando me empieza, cuando tú empiezas a escalar, ¿no? Sí. A escalar. Y no me vas a creer, pero... El CEO de McDonald's gana lo que gana un empleado por 7 meses en una hora, ¿me entiendes? O sea, en una hora, el CEO de McDonald's hace la cantidad de un empleado que ha trabajado por 7 meses en McDonald's. O sea, todo ese periodo de tiempo. O sea, digamos que supuestamente soy una empleada de McDonald's. Sí. Me pagan minimum wage. Trabajo las 40 horas. Por 7 meses. ¿En 7 meses lo hace el CEO en cuánto? En una hora. ¡En una hora! Imagínate el desnivel ahorita, o sea... Sí. Impresionante. Ajá. Entonces no está tan mal, escalar, ir a Hamburgology y agarrar tu diploma y escalar para... Imagínate cuánto dinero no hace. Sí, me imagino que demasiado. Es demasiado. Pon 7.25 por... pues... por 40 horas, ¿no? Por 40 horas. Ahora, por, digamos... Por 40 horas, por 7 días, ¿verdad? No, por 4, porque son 4 meses.
I mean, son cuatro semanas. Son 4 semanas, sí, por 4. ¿No sabes? Ahora por 7. 8,000. 120, ¿no? Creo que sí. ¿Tú crees? Bueno, eso ¿en una hora? ¿Una hora? No sé, no lo creo. ¿Una hora? ¿O lo estamos haciendo mal? ¡No lo creo! ¡No sé! Es que... Pero 8,000 es... Yo soy peor en matemática todavía. No se está riendo. Ok, bueno. Aquí vamos a seguir. Que McDonald's es más rico, la corporación es más rica que un... ¿cómo se llama? ¿Country? Como que un... no es estado, es un... A country. ¿Qué un país? Que un país en el... en el mundo... ¿Cómo se dice? Third world country. Third world son los que son... o sea, con menos recursos. Con menos recursos, sí. Que un país. Ajá. Entonces, McDonald's es más rico que cualquier país... de que está en esa categoría de third world country. Sí, de bajos que recursos. Está en menos de bajos recursos. Es impresionante, imagínate cuánto, obviamente un país tiene mucho, demasiado dinero. Mucho. Y si McDonald's es más rico que una que un país que esté en esa categoría, ¿cuánto dinero no tiene? Demasiado. Y eso es lo que venía, porque te dije, sí, o sea, tiene demasiado dinero, pero obviamente si está vendiendo 75 hamburguesas por segundo, uh-huh. Tiene una institución para que uno agarre su certificado. Para ser humana. Que uno tiene que pagar si uno quiere tener este papel. Uh-huh. Obviamente le llega ingresos de todo lado. Uh-huh. O sea, ese dato sí lo creo. Uh-huh. Lo creo totalmente. Sí. De que sea más rico que sí. O sea, digamos, imagínate. Esos países. Sí. Oh, y ahora ya vamos a mover... a lo que es un poquito como... A mí me dio un poco así como de ¿nostalgia? Okay. No, como de... No quiero ser asco, pero así como cosa. De que encontraron... hace tiempo hicieron un estudio. De que lo que se ponen afuera de los chicken nuggets. ¿Sabes? Como... Sí. Que está... La consistencia está hecho... de lo mismo que hacen los lentes de contacto, esa consistencia. ¿En serio? Sí, no, y hay fotos, y hay fotos de no que... No me digas esto, por ponen, favor, porque no me lo voy a comer eso. De que ponen la comida de McDonald's y no la tocan, como por 6 meses. Ok. Y no, y ¿sabes cómo la comida se pudre, la comida? Sí, obviamente. Esta comida no se pudre. Oh. Ya. Yeah. ¿Esta comida o lo de alrededor? No se pudre. O sea, no se daña. No se daña. No. Pero no se daña. Tiene que haber una forma de que se dañe. Porque si es comida, si no se daña, imagínate cómo le cae uno en el estómago entonces. Ya, yeah, eso es casi. ¿Cómo tiene? Ajá. O sea, que trabajar el estómago 3 veces, 4 veces, 5 veces mira, más. Mira, día 171. Este es el Happy Meal. No, lo sí. Puedo creer. No lo puedo día creer. Día 171 y mira cómo está. Oh. Como intacto. My God. Sí. Y hay un montón de fotos de que la gente ha hecho estos experimentos. ¿Sabes qué? Me estás dando como una motivación para ir a comprar un Happy Meal. Los voy a poner ahí afuera. Sí, ponlo afuera en el sol. Ay, no, el sol obviamente se va a dañar. No, pero más. Mira. McDonald's Meal, o sea, una... Todo un... Una comida. Una comida de McDonald's que la dejaron para ver si se pudría por meses. Claro. Y mira cómo está. Esto ya es por meses. Intacto. Wow. Ya. Yeah. Imagínate. Eso es impresionante. Ajá. Ese dato no me lo sabía y ahorita estoy en shock porque me da miedo ahora ir a comer. Sí, pero imagínate, porque mucha gente, obviamente, todo mundo sabe y todo mundo dice de que McDonald's es muy dañino para tu cuerpo. Cualquier restaurante de comida ah, de sí, rápida. Ah, sí, como la película que hicieron de este muchacho. Sí. Que, o sea, desayuno, almuerzo y comida. Super Size Me. Entonces. Él lo hizo para crear conciencia en la gente. Y de verdad, sí. Sí lo hizo. Sí. No, sí lo hizo, sí. Pero de verdad, sí se notó la diferencia.
Porque ese muchacho hasta tuvo problemas médicos. Sí. Después de que hizo ese challenge, digamos. Sí. Ese reto. Porque él comía desayuno, lonche y todo eso. Todos los días. No sé por cuánto lo hizo. Por un mes. No estoy segura, no me acuerdo muy bien porque la vi hace mucho tiempo, pero... Sí, la vi en la escuela porque creo me la que pusieron es ver. Así. ¿Sí? Bueno, también eso también ayuda para crear conciencia otra vez, para que digan, mira, tú agarras tu Happy Meal y mira lo que te hace tu Happy Meal. Sí, porque no solo la grasa, sino los químicos que le ponen. Porque imagínate, tiene tanta demanda McDonald's de que la corporación tiene que seguir, ¿no? Y rápido. Claro. Entonces, ellos le ponen químicos, le ponen esto, le ponen otro para seguir su negocio. Y es algo muy, muy interesante porque es a lo que vengo, es una corporación de comida rápida. O sea, la gente espera la comida que esté ya lista de sí, una. Sí, sí, entonces, si tú de verdad lo piensas, yo lo creo. Uh-huh. Porque, digamos, hay tantos McDonald's en el mundo. Uh-huh. Demasiados. A tantos McDonald's que hay en el mundo, uno tiene que distribuirle proporcionalmente, uh-huh, ¿verdad? Imagínate la cantidad de comida que debe de tener cada restaurante. Y cada día, cada hora. Cada día, cada hora. O segundo. Sea, exacto. Entonces, el inventario que tienen debe ser masivo. Y para que toda esta comida mantenga, o sea, su estado, uh-huh, es impresionante. Entonces, esto de que de 4 meses, uh-huh, o lo que estabas diciendo, de 140 días después de decir, está intacta la comida, pues lo debo de creer. Sí. Porque imagínate. Imagínate cuánto. Y hasta, uh-huh, esto puede ser una razón de las cuales es tan, le da tanto resultado. Sí. Porque si la comida no se daña, no estás perdiendo. No estás perdiendo no nada. No pierdes nada. De dinero. Uh-huh. Entonces. Sí, entonces da mucha lógica, ¿no? Sí. Entonces sí tiene su lado negativo y su lado positivo, pero a la misma vez la gente es lo que lo compra. Sí. Entonces, ellos no tienen la culpa. Pero obviamente, o sea, como tú me estás diciendo de este dato, yo no sabía de que eso estaba pasando. Sí. Yo no sabía. Y las papitas, lo de afuera, son como creadas de foam. ¿Cómo se dice? De foam. No me digas, porque sí, me encantan las papitas. Sí, están riquísimas, pero también lo hacen para conservarlas. Y aquí, como viste, se ven como almohaditas, ¿no? No me digas sí, eso. Sí, se ven como medias raras, mira. Sí, como pero aquí ya están como secas, ahí se ven secas. Se ven, sí, se ven como secas aquí en esta foto, mira. Se ven como secas ya, entonces se va a enfocar. Sí, se enfoca. Sí, se ven secas, mira, seca. Sí. La foto que teníamos anteriormente, esas sí se ven bien, o sea, ricas, que uno dice, wow, me gustaría comerme esas papitas. Sí. Pero esa foto que estabas mostrando después de 140 días, ya están secas, ya se ven. Sí. Pero no están dañadas. Sí, no están como podridas, ¿no? No se han descompuesto. Mm-mm. Están todavía, o sea, están ahí más secas. O menos secas, pero no. Sí. Pero no totalmente. Ok. Bueno, Natalia, yo creo que ya esto es lo que tenemos, ¿no? ya se va a acabar ya está el tiempo que tenemos. Claro que sí, así que no, vamos a seguir. Sí, hay que seguir por un poquito y vamos a hablar de lo que está pasando ahorita y vamos a hablar de los 5 personajes más vistos en la historia de Halloween, porque ya Halloween estamos en ese mes. Sí, entonces, octubre, uno de los primeros es Chucky. ¿Tú conoces a Chucky? Sí, obviamente. Okay. Todo mundo bueno, lo conoce. Yo quiero decir todo mundo porque hay mucha gente que tengo. Bueno, mucha gente conoce a Chucky porque es un muñequito que mucha gente lo ve por las películas, por las tiendas que tienen este muñeco, que no sé por qué lo van a comprar, por qué tendrían este muñeco en su cuarto o donde sea, no lo compraría, Dios mío, no. Porque no. Porque es ¿cómo se llama? Es algo icónico. Sí. Porque hizo historia. Un Chucky personaje hizo, icónico. Un personaje icónico. El otro también es Freddy Krueger, que también, mm-hmm, se escucha demasiado. Mucho. En las películas como Nightmare on Elm Street,
Freddy vs. Jason, que también Jason es otro personaje icónico. Y yo pienso que es muy fácil vestirse uno en Halloween de Jason, porque se pone una máscara y ya está. ¿Y ya? Y ya, listo. Y luego, es todo. Y luego está este Freddy Krueger, ¿no? Sí, ya lo dije. ¿Y Jason también? Ya lo dije. ¿Ya lo dijiste? Ah, mira, yo soy más perdida que nada. Okay, vamos a ir con The Ring. ¿Tú no has visto esa película de...? No, de, no la he visto. ¿No la he visto? No. Bueno, es una tele... Okay, ese también es un personaje muy icónico. De esa muchacha, se llama... La película se llama... El Anillo. Okay. Okay, entonces... The Ring. Entonces lo que pasa es que en esta película es una película de terror. Sí. Entonces, es una televisión, ¿verdad? Y esa televisión, supuestamente, si tú pones ese video, ¿verdad? Ese video que no debes de ver, te mueres en 7 días. ¿What? Sí, te mueres en 7 días. Y tú ves este video, supuestamente, y una niña, ¿verdad? Una niña así como, pues, bien diabólica, se sale de la televisión y empieza a hacer cosas bien raras, como de exorcismo. Oh, yo sí he visto esa parte, pero no me he visto la película tampoco. No, tienes que ver la película. Para entenderme, porque es muy es medio difícil de explicar. No, sí, yo sí vi esa parte, como te estaba diciendo, de la muchacha que se empieza a retorcer y hace todo eso, pero no había visto la película totalmente completa en sí, porque cuando me dijeron sobre esta chica, yo dije, yo quiero ver esa parte, entonces lo busqué en YouTube y vi solamente esa parte, porque a mí no me gustan casi las películas de terror y todo eso, es como que mejor de lejos. Sí, sí. Entonces, también vamos a la otra, que es El Exorcista, ¿no? Entonces, ¿tú has visto esa película del exorcismo? No, tampoco. Bueno, también es una película que se han hecho muchas réplicas por muchos, muchos años, ¿ok? Entonces, la película más nueva, no me acuerdo si no estoy fallando, 2013. Hicieron una película del exorcismo, pero no me acuerdo. Entonces, en El Exorcismo, también es una niña que supuestamente es poseída por un demonio. Entonces, en la película enseñan todo esto de cómo ella es poseída y toda su historia, porque sí se han dicho muchas historias de personas poseídas por algo negativo. Sí. Entonces, esta película es de eso. ¿Se trata sobre eso? Se trata sobre eso. Wow. A mí todo eso verdaderamente no me gusta, no me llama la atención, no quiero tener relación con nada de eso. Es medio. Claro que sí. Así que, muchachos y muchachas, esto ha sido todo por hoy. Esto es Epic Teen TV. Mi nombre es Natalia Giraldo, su presentadora, y estoy con mi compañera Jarlene. Así que, por favor, por favor, por favor, no se lo olviden, todos los sábados de 11 a 12, 11 a 12, todos los sábados por la mañana. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y gracias, mucho. Muchas gracias. Luego de un accidente, no acepte ningún arreglo monetario rápido. Llámanos a 713-228-3030. Es posible que el dinero que te ofrecen no sea lo justo. ¿Estás aburrido de que no resuelvan tu caso de inmigración y que no te cumplan? Entonces necesitas al abogado de la raza Cristóbal Galindo, un abogado amigo, responsable y en tu idioma. Consultas de inmigración, ciudadanía, DACA, DAPA, entre otras, y lo mejor, la primera consulta totalmente gratis. Llama ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Llama ya, Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Hola amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Planeando salir de viaje, es importante que tenga en cuenta lo siguiente.
Si quiere evitar chocar por pérdida de visibilidad o sobrecupo, asegúrese que su vehículo sea lo suficientemente cómodo para sus hijos y acompañantes, así como también tener espacio prudente para sus maletas y objetos que lleve con usted. Las explosiones de llantas son muy comunes en las carreteras. Por eso es prudente revisarlas antes de salir y cambiarlas si ya están gastadas. El buen funcionamiento del motor es indispensable para un buen viaje. Revise el agua, el aceite, la batería y los frenos. Cualquier problema en la carretera o en un accidente general, llámanos. Ayudamos a clientes en todos los Estados Unidos y la República Mexicana. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Si buscas un abogado, te recomiendo a Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita, ya está en tu casa, te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda el 713-228-3030, al abogado de la raza, llámale ya. Y recuerden, amigos, se lo recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030, al abogado de la raza, llámale ya.